Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster. Hoy ya han introducido el nuevo pase aquí disponible. El pase de gemas. Y me dice, oye, fin de la temporada, no has reclamado ciertas recompensas. Y es el nuevo pase, impresionante. Tumbas malditas. El Spooky Pass del que estuvimos hablando en algunos videitos y en el que ya han introducido las nuevas recompensas, como los tokens estelares, un montón de tickets de estilo y un montón de multiplicadores. Una cosa que no estuvimos hablando y que me habéis dicho mucho es, Samuel, muchos tokens estelares, muchísimos multiplicadores, pero no nos hemos fijado, no te has fijado, amigo mío, solo tú encuentras leña, en que ya no hay cofres. Hay muchos multiplicadores, pero no hay cofres. Entonces he dicho, curioso, cuanto menos, ahora vamos a hablar de ello. Pero vamos a reclamar primero nuestra recompensita de cada día. Me voy a venir a la tienda, confirmo el código SAMULIMALIMON, que está bien escrito, y le damos a comprar. Que de hecho, una cosita que os tengo que decir y que me habéis dicho todo en los comentarios y que no me había fijado, y si nos fijamos aquí en la imagencita del pase, tenemos perchitas marrones, que son especiales, perchitas plateadas son las super especiales, y esas perchitas doradas, ¿qué son? ¿Qué son y por qué nadie me las ha explicado? Vamos a comprarlo y ahora hablamos. Además, comprándolo con el código SAMULIMALIMON vas a completar el pase mucho más rápido y vas a tener un día de buena suerte. ¿Qué más se puede pedir? Vale, ya lo tenemos comprado. Como he dicho, oye, pues tenemos un pase de batalla con unos tickets, unas perchitas doradas, pero fijaros que el rey esqueleto sale plateado, aquí la skin de Cole sale marroncita y la skin de Pam sale marroncita. Por lo tanto, esas perchitas doradas, ¿qué son? ¿Qué son, amigos míos? Aquí hay información que no nos han dado y eso me pone contento porque se vendrán nuevas cositas. Bueno, un repaso muy rápido, como estuvimos hablando el otro día, son las diferentes recompensas que tiene el pase. Entonces, para saber si te renta o no, te lo voy a explicar muy muy rápido. En el pase gratis tienes 200 tokens estelares, 200 puntitos estelares, que es, bueno, casi la mitad de un cofre estelar. Tienes la skin de Pam, tienes 15.000 de oro, 200 tickets de cofre y un varios, bueno, dos duplicadores, creo recordar, de por dos, y dos duplicadores de por tres, ahí dividido. En el pase premium que tenemos por aquí, tenemos un evolucionador a super, veremos a ver qué tal, yo estoy pensando en que lo voy a utilizar. Tenemos la skin del rey Barbarito, que la tenemos ya de paso por aquí. Tenemos la skin de Colt, tenemos 65.000 de oro, que eso también es bastante suculento. 400 tickets de estilo, que al sumarlos a los gratis ya te das para una skin gratuita. 500 puntos estelares, 500 Star Tokens, que te da para un cofre estelar. 3 cofres de por 3 y 3 cofres de por 4. La verdad que los cofres de por 4 son muy suculentos. Ese es el total de recompensas que vamos a obtener con el nuevo pase de batalla. De momento, dos cositas muy muy rápidas. No tenemos noticias de cuándo se vendrá la actualización. A mí me gusta siempre fijarme en cuándo se acaban las noticias. Entonces, esto se acaba en 30 días. Está claro que no vamos a tener noticias en 30 días porque si no, no tendría sentido. Aquí en Gira Mundial tenemos que se acaba en 19 días. Bueno, 20. Por lo tanto, deberíamos saber antes de 20 días lo que ocurre. Es decir, antes del día 21. Porque 20 más 1, 21. Sumamos los días, claramente ahí tiene que ocurrir algo, porque se acaba la Liga Squad y usualmente la Liga Squad se reinicia cuando tenemos un nuevo mundo o próximamente. Entonces, yo mi apuesta es que tendremos noticias en unas 2 semanas aproximadamente. Así que tendremos que estar pendientes de todos los cambios. Dos últimas cosas que tienes que recordar, y si nos venimos aquí a Squad, es que hay muchas skins que estuvimos hablando el otro día que no han salido y que deberían ir saliendo estos días, pero entre ellas, y te lo enseño muy muy rápido, es una skin que tenemos de matón que es de Spooky, es decir, esta sí debería salir este mes obligatoriamente, y la otra skin bastante conocida y que la gente quiere es esta skin. Estas dos son del mundo Spooky, del pase Spooky,
de este pase tenebroso. Y aquí sí deberían salir. Veremos a ver qué tal, veremos cómo tira el mes. Yo lo que os recomiendo es que si os la vais a comprar, utilicéis el código SAMULIMALIMON, que además el pase, la manera de subir gemas es bastante sencillito y ya lo veréis ahora con una unidad de partida. Obtienen las dos, tres primeras recompensitas. Es mi recomendación, cuéntame si lo haces en los comentarios. Yo en Discord siempre doy ahí el aviso, que si no estás en mi Discord no sé lo que haces con tu vida, la verdad sea dicha y concisa. Y ahora sí que sí, vamos a estrenar el pase con una buena batallita en partida, que ya va siendo hora. Te he contado mi rollo, mi vida, y ahora quiero yo pues echarme una unidad de partida para que veáis cómo se completa el pase y por supuesto completar mis obligatoriasísimas misiones. Bueno, si quieren encontrar jugadores, por supuesto. Contadme un poquito si habéis comprado el pase, si comprasteis la oferta de ayer, si os lo estáis pensando. Contadme un poquito, que me da bastante curiosidad, al menos, cuanto menos, bicharraco sorpresa. Y me da una curandera guerrera. ¿Es esto el cielo? Hostia, qué mala suerte. Dame, vale, eso es. Vale, hemos tenido un poquito de mala suerte. He querido coger a la curandera guerrera por el hecho de que nos cura cuando abramos un cofre. Ahora sí voy a pillar a la arquerita y quizás, y solo quizás, podríamos tirar hacia la vertical de intentar hacerla de los golpes de suerte, ¿eh? Estaría bastante guapardo intentar tirar hacia la de los golpes de suerte. Pienso, opino, no sé qué opinarás tú. A ver, venimos por aquí. La otra arquerita, madre. Madre mía, que se vienen golpes de suerte. Últimamente, de vez en cuando utilizo esa estrategia. No te voy a engañar, ¿eh? No te voy a engañar. Vale, esto por aquí. No me des esto. Arquerita evolucionada, perfecto. Y ahora me tengo que mantener. Estoy bien, ¿eh? Es decir, llevamos a una unidad que nos da más vida. Tenemos una arquera que es buena gente, fusionadita. Y yo diría que no necesitamos más para ser felices, ¿no? Bueno, si solo me da bueno, solo me dan gemas, maldita sea. Bueno, nosotros vamos a ir farmeando aquí con la estrategia de ir farmeando lo que podamos en términos de unidades. Mira, un tronquito que está muy bien. No quiero gemas. Es decir, si solo... Tío, ¿solo dan gemas? O... Ah, vale, que claro, son regalos sorpresa. Lo entiendo. Vale, no quiero coger todo el oro. Ya digo, estaréis flipando, estaréis diciendo, ¿pero este tío? ¿Este tío qué? Este tío que no consigue todo el oro, ¿qué le pasa? Pero todo tiene un porqué en la vida, todo tiene. Y yo confío en que ahora vamos a reventarlo, hacedme caso. Lo vamos a conseguir. Alguien ha vencido al Kaiju, que eso está muy bien de su parte. Y quedan 10 segundos para que lo reventemos, ¿eh? Quedan 10 segunditos, no os preocupéis, confío en mis habilidades. Ahora es cuando voy a perder la partida de la manera más épica posible. Pero vamos a perderla de la manera más épica. Vale, nos venimos por aquí. Gallina, me parece que no, gallina. Selly fusionada me agrada un poquito más, no te engañaré. Me vengo por aquí, abro, ¿qué me das? Bandida fusionada, me agrada bandida fusionada. Y dirá, Samuel, eso es un poquito malo. Y yo te diré, eso es tu opinión, porque ahora con la bandida, cada vez que derrotemos a alguien, nos dan más gemitas. Y ya estamos en un cuarto puesto con un montón de gemas, también te digo. No te confíes, tengo un hechizo de tronco por si algún jugador se pone un tanto travieso. Te voy a pillar al médico porque al ser en robot me agradan las skins de robots. No sé tú, pero me flipa ahora llevarlas. Oh, wow. Vale, venimos por aquí. Alguien me ha dado una llave. Quiero ir a por mis cofres del tesoro. Si puede ser, por supuesto, no voy a obligar a nadie. Eso es, otra llavecita. Quinto lugar, se nota que estamos todos en unas situaciones parecidas. Vamos a pillar a otra bandida para ayudarnos a farmear un poquito lo que viene a ser por aquí, ¿no? Quiero jugar con mi melocotonero, como diría Lisa Simpson. Vamos a venirnos por aquí. Ya estamos peleando en un segundo o tercer puesto. Evoluciona a Penny, que sabe cosas. Evoluciona a Penny, vamos a destruir todo esto. Vamos a abrir el siguiente cofre que está por aquí. Vamos a destruir a la reina. Uy, 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 una reinita arquera que sabe también una cantidad de cosas. Y el rey bárbaro como tanque, y ya lo tendríamos. Me vengo por aquí, pillo todas estas recompensas. Me vengo por acá, pillo todas estas recompensas. De momento, un primer puesto, bastante poco humilde de mi parte, no te engañaré. Vale, si venimos por aquí, ¿qué pasa? Mira, te voy a lanzar un troncazo por acá. Pa, 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 perfecto. Yo confío en que eres un bot, buena persona.
Y los bots buenas personas destruyen los sueños de los bots que son personas. Vale, me ha hecho un poquito de daño, pero no tengo problema. Pim, 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 perfectísimo. No esperaba menos, no esperaba menos, la verdad. Un primer puesto conseguidito. No confiabas, pero yo sí confiaba. 270 gemarraños. Oye, ¿por qué no me ha contado como primera partida del día si son las 9? 470 gemas. 470 gemitas. Abrimos nuestro cofre que es especial y grande, como yo. Que nos da 5 mediquitos. Y ahora, fijaros. Pum, 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 pum. Ahora vamos a mirarlo. Hemos completado 6. Vamos, 6 recompensitas y prácticamente la mitad de la cuarta en una partida. Es decir, los primeros, mira, 4.000 y 12 son 18.000 de oro, 20 Star Token, 30 tickets de estilo, más 100 de aquí Star Token. Oye, está bien, una unidad de partida. Es decir, el Rey Bárbaro lo estoy mascando ya, porque además la skin del Rey Bárbaro, ¿cuál es la que teníamos ahora puesto? ¿El Origami? No, no. ¿Qué Rey Bárbaro teníamos ahora mismo? Sí, tenemos el skin, la skin del Rey Bárbaro Origami. Va, ¿cómo la vamos a cambiar de unísima por esta de aquí, chaval? Ah, una cosa importante, que me lo estáis preguntando mucho, me habéis dicho, Samuel, yo tengo todo a 2 estrellas, a 3 estrellas, a 4 estrellas. ¿Qué hago con el pase de aquí de evolución de cualquier calidad? Y te soy sincero, no sé en qué la utilizaría. A no ser que sepas que te falta una unidad para evolucionar. Por ejemplo, el Rey Bárbaro, pues, si lo tuvieras para evolucionar. Mira, la Reina Arquera para mí, por ejemplo, es una muy buena opción. Pero complicado. Para mí, por ejemplo, sería utilizarlo para Mortis. Pero es que me quedan pocas unidades. Max, me quedan muchas. La verdad que lo tengo muy complicado, ¿eh? Lo tengo bastante complicadito. Mira, la Curandera Guerrera, que la puedo evolucionar a Ultra cuando quiera y no lo estoy haciendo, soy despreciable. Nita, que faltan también unas poquitas. Mago de Hielo. Mago de Hielo puede ser una opción, ¿eh? Mago de Hielo puede ser una opción porque, mira, me quedan 20 Magos de Hielo. 20 Magos de Hielo para tener otro super. Es decir, si consigo otro super más... Mago de Hielo puede caer, ¿eh? Mago de Hielo puede caer. Jesse está bastante lejos. Minero, ni te cuento. Arquera... Soñar es gratis y Doctor T ni te cuento. Chicos, a comprar el pase si te ha gustado. Con código, como siempre digo 20.000 veces, Samu Lima Limón. Te suscribes y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.